25, creo que sí, sí, se va, va a ser de 27, bajamos 5 dólares. Esto es también una manera de aportar. En esos 3 meses supone unos descuentos de 35 millones de pesos. Esto es lo que también tienen que saber. GAP también por esa línea aporta, aparte de las políticas que llevamos con nuestras aerolíneas para incentivar determinados destinos o frecuencias, también directamente a los pasajeros les apoyamos con esto. Poco más, porque creo que son muchas noticias. Ahora quería presentarles a Saúl Sanabria Gibert. Se va a hacer cargo, por favor, ponte aquí conmigo, como director del aeropuerto. Desde ya queremos darle las gracias a Francisco. Le necesitamos para otro aeropuerto, que también tiene que hacer una gran labor, como lo ha hecho aquí. Y queremos también traer a un, digo, primer espada, un experto en aeropuertos. Lleva 25 años trabajando en aeropuertos, con GAP desde el año 99, ha estado en varios aeropuertos, viene de Hermosillo, ahí ha hecho también un trabajo excelente. Y bueno, lo que estamos es haciendo una rotación, trayendo gente con nuevas ideas y llevando gente con nuevas ideas a otros aeropuertos. Francisco, su labor durante 8 años ha sido excepcional. Yo creo que todos podemos reconocer que llegó aquí cuando estábamos en los picos de tráfico, había una crisis de capacidad y de cómo se gestionaba esto, y luego vivimos todo el periodo de caída. Se achacaba a veces al aeropuerto el que no hubiera más tráfico. Bueno, ya demostramos que no, que esto es un tema de todos. Y vivió todo ese crecimiento, todo ese desarrollo, y ahora nos dice, ahora ya que está todo ordenado, ahora me dices que me vaya a ordenar a otro sitio. Pues así es la vida, ¿no? Eso nos pasa a todos, nos vamos moviendo de un lugar a otro. Y también se lo decimos a Saúl, pues has hecho muy buena labor allí y aquí te toca traer todas esas iniciativas y bien sabes cómo tienes que gestionarlo. Así que, pues, para darle la bienvenida y que todos le vais a tratar tan bien como os habéis portado tan bien con Francisco y nos habéis ayudado a que esto funcione bien. ¿Sí? Si tú quieres decir algo. Muchas gracias. Pues, más que nada, agradecerte la oportunidad, Fernando, de estar en este nuevo reto. Y vengo muy contento. Vengo a sumar. Vengo a aportar todo el know-how que tenga yo. Dar las gracias a Francisco. Sin duda, el liderazgo que él ha mantenido y que se ve. O sea, no hay duda de que ha hecho bien las cosas. Como bien dices, te tocaron las vacas flacas. Te tocarán las gordas, pero tendré que mantenerlas también. Ese es un reto importante que a veces... una cosa es llegar y luego es mantenerse, ¿no? Pero sin duda, muchas gracias, traigo muchas ganas, cuente con todo mi apoyo, con cada uno de ustedes, las distintas áreas, me estaría acercando con ustedes, con gusto, mi puerta siempre estará abierta para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aparte de la gestión de aeropuerto, yo creo que el espíritu que ha habido aquí siempre de coordinación entre todos los que hacéis que la Bahía Banderas funcione como un destino turístico atractivo, la coordinación entre los dos estados, señor secretario, entre las dos secretarías, tanto el Jalisco como Nayarit, y toda la comunidad empresarial ha hecho que todo esto florezca de nuevo. Nosotros, como siempre, estamos para apoyar. El liderazgo le corresponde a ustedes. Nosotros nos conformamos con que poder atender todo lo que necesitan y que vayamos de común acuerdo siempre. Darle las gracias por estar aquí y bueno, pues nos seguiremos viendo cada año. Si quieres tú cerrar el evento, ofrecer a alguien que tenga cuestiones, porque hacemos las comisiones consultivas y tantas veces pues nadie pregunta nada. Yo creo que ese es el momento, alguna inquietud, alguna recomendación, alguna observación, alguna queja, es el momento para expresarlo. Eso es lo que iba a partir